Adiós, Chayote. AMLO gastó solo 40% del presupuesto para publicidad en 2019. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizó únicamente el 40% del presupuesto total para la publicidad oficial, que le fue aprobado por el Congreso para ese ejercicio fiscal. Según el concepto. 3600 en las partidas presupuestarias 3601 y 36201 servicios de comunicación social y publicidad, así como la partida 33605 información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades, el gobierno federal destinó apenas el 20% de lo que Peña Nieto usó para ese mismo concepto en 2018. Eso Benefició a que durante 2019 las instituciones y dependencias federales subejercieran tres mil treinta millones doscientos veintiséis mil ochenta y tres pesos, lo que a decir del presidente significa un verdadero ahorro. Según información revelada por la Secretaría de la Función Pública, s.f.p., en el concepto 3600, la Administración Federal contaba con un presupuesto autorizado de 4.893.627.820.74 pesos, pero ejerció solo 1.960.575.184.30 pesos. En la partida 33605, el gasto aprobado por la Cámara de Diputados llega a a 160 millones 239 mil trece veinticinco pesos, pero las dependencias usaron solo sesenta millones sesenta mil quinientos pesos. Además destaca la reducción en el presupuesto que tuvo la Secretaría de Gobernación, ya que aunque tenía un presupuesto aprobado de mil setecientos veinte millones quinientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos, solo ejerció 83.411.331 pesos a lo largo de 2019. También el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Infonacot, que destinó solo 1.160.000 pesos de los 372.360.000 autorizados. Nacional Financiera erogó solo 750.000 pesos de los 69.600.000 pesos. No obstante, algunas dependencias subejercieron todo su presupuesto. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que de los cincuenta y un millones que tenía no gastó nada. Diconsa C.V., que no ejerció ni un peso de los cuarenta millones cuatrocientos mil pesos con los que contaba. Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que contaba con cuarenta y un millones novecientos y mil setecientos cinco pesos y no los usó. Es así como AMLO está combatiendo la corrupción y el gasto oneroso. En los gobiernos prianistas, estos excedentes se gastaban a fin de año en cualquier tontería o latrocinio que se les ocurriera. Se les cerró la llave de la corrupción y de la robadera. Informó mister Politicón, nos vemos en el siguiente video.